Bueno, ahorita traemos el episodio 3 o la parte 3 de Armando el X-Wing, ¿ok? De Luke Skywalker, ¿vale? Aquí lo tenemos ya, por fin, después de un rato, porque, bueno, teóricamente salía antier, pero bueno, hasta apenas el día de hoy me lo entregaron, no sé por qué. Si la señora no quiso entregármelo desde antes, no lo sé. Vamos a abrirlo. Ok, aquí como siempre viene. Bueno, viene un poquito maltratado, pero bueno, no pasa nada. Este es el manual, ¿ok? Aquí ya dentro de la bolsita ya no viene nada más. Aquí viene una pequeña historia de cómo se hicieron las miniaturas del rodaje, ¿ok? Para todo lo de la película y todo ese pedo. Está guapo, ya me leí los otros dos números. Así que, pues bueno, me imagino que hoy me voy a leer este. Está guapo, ¿eh? O sea, se lo recomiendo porque trae bastantes imágenes de cómo se hicieron las cosas para las películas y todo eso, la historia de las naves y bueno, más cositas. Entonces está bastante guapo todo eso. Y tomando en cuenta que son fotos que se tomaron en el momento en el que se estaba haciendo. Entonces está guay. Aquí viene el instructivo con lo que viene en este número, en este fascículo, ¿vale? La pata derecha de Arturito, ¿vale? De poca madre. Tenemos más cositas. Ensambla la cabina. ¡Oh! Vamos a poder ensamblar la cabina ya, ¿en serio? Bueno, vienen muchas más cosas, ¿eh? Vamos a dejarlo este de momento por aquí. Que ahí se sostenga un poquito a ver cómo se sostiene. Creo que no estorba nada de la cámara. Así que nada, vamos a sacar las piezas. En este número vienen muchas más piezas. A ver si ahí se ve. Ahí se ve. Vienen muchas más piezas, inclusive vienen unos tornillitos, obviamente, para poder ensamblar las partes de la cabina, que ahorita vemos cuáles son. Como siempre, vamos a sacarlo con cuidado porque, pues bueno, trae piezas chiquitas, piezas pequeñas y pueden salir disparadas. Y créanme que no quisieran eso. Porque faltando una piececita como esta, y ya se chingó todo el ensamblado, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar las piezas, ¿ok? Aquí ya no viene absolutamente nada más en el cartón, ¿vale? Ya lo podemos dejar por acá. Y aquí viene las piezas, ¿ok? Vamos a ver cuántas trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con todo y el desarmador, ¿ok? Son más piezas que el número anterior. Así que vamos a abrirlo rápido. Esto como siempre es cartón, no nos interesa. ¿Vale? Podemos romperlo así como se nos plazca la regalada gana. Porque no es absolutamente nada más que cartoncito. Vale, vamos a sacar las piezas. Vienen, ya saben que vienen como a presión, así que ojo, cuidado. Ojo, cuidado, yo ya le agarré la maña para sacarlas. ¿Vale? Y ahí está. Ok, aquí ya no viene nada más. Y aquí tenemos las piececitas. Vean nada más, o sea, por favor. La cantidad de piezas que vienen. Aquí a mi derecha tengo las piezas de los fascículos anteriores. Por si hay que llegar a armar, que sí se va a llegar a necesitar. Más que nada la placa, yo creo la placa base, ¿vale? Que es donde van a ir unas cuantas piezas que ahorita vemos. Aquí viene el desarmador, es un desarmador de cruz, ¿vale? O de cruceta, como quieran decirle. Es de plástico. Tomar en cuenta que este material es de plástico. Así que pues no tiene tanto pedo. Aquí vienen unas antenitas. También es de plástico. Que no es plástico, dicen ellos. Es un material que se llama ABS. Pero bueno. Termina siendo plástico. En fin de cuentas, termina siendo plástico. Viene otra patita de estas, ¿vale? Como la que venía en el número anterior. Chiquitita, chiquitita. O sea, hay que tener mucho cuidado. Otro de estos, ¿vale? Para la pata de Artu. Este que es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Quién sabe? No lo sé. Es una partecita nueva que no venía. No se enfoca, bueno. Es una partecita que no venía antes. Aquí viene otro circulito para igual la pata de Artu. Tenemos, bueno, partes. Me imagino que estas son del cañón. ¿Vale? Que es como un tapón, más que nada. No tiene otra función más que tapón, yo creo. Este que es como si fuera un motorcito, un rotor. ¿Vale? Tenemos la pata como tal de Artu. La pata derecha, dice.
Estas partecitas igual, yo pensé que iban a ser de metal y no. O sea, dan el toque de que son de metal. Bueno, una parte sí es de metal. Otra parte es de plástico. Pero sí, sí se llega a escuchar. Vale. Yo me imaginaba que tenían que ser todas de metal. Aunque creo que sí son todas de metal. Bueno, no lo sé. El chiste es que sí están un poco pesaditas. Son las piezas que van en la placa, ¿vale? De la cabina. Así que bueno, no tienen mucho que verse. Digo, son seis piezas. Estas. Que van tres de cada lado. Así que bueno. Aquí vienen los tornillitos. Que vean lo que dice. O sea, está bonito, está chulo porque dice XW01. ¿Vale? Que me imagino que será X-Wing 01. Bastante guapo. Y aquí viene la tapa del otro, bueno, del cañón que estábamos armando. Que la verdad no sé si sea el cañón. Ok, ya no viene nada más. Ya lo podemos dejar por aquí. Tengo aquí las piezas. Así que nada, vamos a empezar a armarlo. A ver qué pedo. Vamos a armar la pata derecha de Artu, que es como iniciamos el pasado capítulo. Que se necesita la patita, obviamente. Se necesita este taponcito. ¿Vale? Que sí es un tapón, porque cubre esta parte que está hueca de esta pieza. ¿Vale? Necesitamos este otro como rodamiento. Chiquitín, chiquitín. Y la luz. Bueno, la luz. La luz. La luz es esta, ¿ok? Esta luz LED venía en el número 2, en el fascículo número 2, ¿ok? Así que bueno, no no venía aquí. Así que, bueno, yo no digo nada. Ah, y evidentemente necesitamos también la tapa de la pata, claro, que venía también en el fascículo 2, ¿ok? Así que nada, vamos a empezar a armarlo. Introduce el LED. A ver, vamos a desamarrarlo primero antes que nada. O sea, en el momento de que yo le hago presión aquí, pues sí quedaron un poquito mejor. Uy, ahora porque siento que está mordiendo el puñetero cable. Ahora porque siento que está mordiendo el puñetero cable, güey. ¿En serio, güey? ¿O no queda, no queda así o sí? No, tiene que quedar bien cerradita, güey. Y aquí de huevos que está. Bueno, creo que así ya está mejor. Mucho mejor, ¿sabes? ¿Vale? Más o menos así. Ya quedaron un poquito mejor alineados. Eso creo. Eso quiero suponer yo. ¿Vale? Así que nada. Ya, por fin. Ya pasamos este pinche paso, cabrón. Cuando las dos partes estén correctamente alineadas, únelas presionando firmemente. Ok. Introduce la articulación en la montura. Ok, vale. La articulación es esta. Vamos a pasar el. Otra vez el LED por acá. Una agarrada en la parte de arriba y otra en la de abajo. Ok. Pues sí, ¿no? Algo más o menos. Tal que así, si quiere meterse la chingadera. Entra presión, esta también entra presión, así que. Un poquito medio. Medio complicada. Pues creo que ahí está. Si es que te digo que no entró así, a la perfección no entró la pata. Espero que no le corte, que no esté agarrando ningún cable, yo espero. Yo espero que no, ¿eh? Porque si no, el LED no va a funcionar y ya chingo a su madre. Oh, ok, introduce la tapa pequeña ovalada. Vale, lo de ese pedo. Tarara, ta, ta, ta. A ver. Esta pinche piececita no me puede dar problemas. Ahora. Coño, ¿por qué no entra? Ahí está, coño. Joder. Básicamente tiene que quedar así. Igual no se ve por la puta luz que está aquí, cabrón. Pero bueno.
Ya tienes la pata derecha construida. Ok, espera, espera. Sí, pero era. ¿Cómo? ¿Cómo tenía que ir? ¿Así? ¿Seguro? Sí, ¿no? Más o menos así. Bueno, el chiste es que. El chiste es que. Así queda. Más o menos. Así ya quedan las dos patitas de Artu. Ok, una con el LED, otra sin el LED. La del LED costó más huevos para armar. Pero bueno, dice. Ya tiene la pata derecha construida y lista para ser instalada en el cuerpo de Artudito en la fase 4. Los dos contactos del latón que se ven en la base del pie. El LED. Alimentarán el LED cuando introduzcas a Artudito en el hueco del droide situado detrás de la cabina operada. Ok. Operación que probarás en la fase 4. Oh, en la fase 4 podemos ver a Artudito ya completado. Ojo, ¿eh? Que el número 4, el fascículo 4, llega del próximo lunes 8 días, ¿vale? Así que nada, ya tenemos las patas de Artu. Ya podemos dejarlas por aquí tranquilas. ¿Dónde las podemos dejar? ¿Dónde las podemos dejar? Pues por aquí. Ok, vamos a armar esto. El siguiente. ¿Qué sería la cabina? Vamos a necesitar la placa de metal que nos habían dado en el fascículo 2. ¿Vale? Empieza juntando los marcos interiores de la cabina. La estructura se instalará dentro del fuselaje para sostener el asiento del piloto y los manos incluidos en próximas entregas. Vale, necesitamos las 6 piezas que les comentaba de que venían en este fascículo. Esto lo podemos dejar un momento por acá. A ver. Toma la base de la cabina del número 2. Del fascículo 2. Junto con los marcos de la cabina y los tornillos facilitados en este. Hay un tornillo de sobra. Ah, ok. Entonces sí necesito esto. Los tornillitos. Qué mugrosos tornillos, güey. O sea, créanme que son pequeñísimos. Pequeñísimos. O sea, me caga que sean tan pequeños, güey. Me caga que sean tan pequeños. Porque yo tengo unas manos grandes. Y para manejar estas madres, güey. En serio que me va a costar trabajo. Ok, a ver. Toma el marco lateral más grande que tiene una R de right. A ver, marco. El de los estos. Es que sí, más fácil no te lo pueden poner. Left. Right. Ok. Y encájalo en los agujeros traseros del lado derecho. En los agujeros traseros, los de acá. Ok. Del lado derecho de la base de la cabina. Ok, espérate. ¿Cuáles serán? ¿Serán estos? No lo sé. Es que el chico cómo está agarrando la base. Ok, aquí viene ya terminada. Vale. Es que necesito, o sea, necesito una vista de cómo se vería. Este pedo está así. Ok, left sería este pedo. ¿No? Aquí. O sea, sí, básicamente tenemos que ir ensamblando todos estos. Básicamente, vamos a atornillar. Este video puede que dure un poquito más de lo habitual. Pero es porque, bueno, necesitamos ensamblar todo esto, ¿ok? Ay, tronó. Tronó. Bueno, necesitamos colocar esto también. Ese fue el pedo, ¿sabes? Ese fue el maldito pedo. Ahí está. Ya sin apretarlos tanto porque si no vale verga, güey. No me lo creo. Es que te juro que no me lo creo que se haya barrido este pedo, güey. A ver, lo puedo tratar de pegar, ¿vale? Para que no se mueva. Lo puedo tratar de pegar. ¿Sabes?
Sí, es que no agarra, ve, o sea, le doy vueltas y vueltas y vueltas y no agarra. Se sale el maldito tornillo. Pues bueno, voy a tener que pegarlo para que no haya necesidad de comprar otro número. Que bueno, o sea, por pendejo tendría que hacerlo, pero bueno. Sí lo voy a tratar de pegar con algo, aquí a la base, adherido a la base. Pero bueno, básicamente tendría que quedar así, ¿no? Algo más o menos así. Ya armada toda. Los otros no le toqué tanto. El otro casi estaba a punto de cagarla porque no sé si escucharon que sí se barrió un poco. Pero bueno. Estos tornillitos los dejamos por acá de momento. El desarmador por acá. Y vamos a la siguiente fase. Que es ensamblar el cañón láser. Ok. Ok. Vale, este pequeñín que armamos anteriormente, pues bueno, lo vamos a armar otra vez. Alinear el generador del láser con la cubierta del cañón incluida. La cubierta del cañón es esta, ¿no? Sí. Sí, porque esta tiene los... Ah, no. Agaray. Bueno, pero sí es esta. Bueno, sí, me imagino que sí es esta, ¿no? Sí, porque no tiene el... Sí. Sí, es esta. Vale, tenemos que ensamblarlo. Aprovecha en la muesca en la altura de, a la altura del cable. Ok, introduce las dos patillas. Los propios corrientes de encaja el generador pasando el cable por la muesca de cubierta. Ok. Yo seguiría insistiendo de que sería bueno pegarlo con silicón el LED. Aunque no se ve que ande bailando. Bueno, pues me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a dejarlo así. Chingue su madre, güey. Espero que no se caiga y no se mueva el... Que no se caiga el LED para que se vea bien. Para que se vea bien el LED. Ay, güey. Puta madre. Se desalineó esta mamada. Bueno, yo me imagino que así, ¿no? O sea, sin tanta fuerza, güey. Es que yo estoy usando mucha, creo que demasiada fuerza, más de la que se debería. Algo más o menos así. Ok. Alinea la lengüeta, vale, vamos a usar esta pieza ahora. Y la patilla de los tubos laterales con los agujeros correspondientes de la cubierta, ok, esta de aquí. Y nada más le encajamos, ¿no? Encaja firmemente los tubos laterales. Que entre bien, sí va así, ¿no? Sí. Digo, tenía que ir así. Vale, así, ahí está. Perfecto. Alinea la lengüeta del lateral, ok. Esta piececita chiquitita que trajo. ¿Dónde tiene otro hueco? Ah, caray. ¿Dónde tiene otro hueco? Ah, esta de acá. LOL. Introduce firmemente el detalle de la ranura. Vale, pero ¿de qué lado? Así. Sí, ¿no? Sí, algo más o menos así. Sí, algo más o menos así, ¿vale? Ahora vamos a necesitar este que creo que va aquí, enfrente. Alinea la tapa delantera con el extremo de la cobertura. Fíjate que el agujero tiene de forma de D y suele entrar en una posición, ¿vale? Presiona firmemente la tapa contra la cubierta. ¡Ay! Espérate. Ah, no, sigo así. Espérate. Tiene que entrar los deditos. Tiene que entrar los deditos, ¿no? Me imagino, sí. Como para que entre bien. Nada más que ya no veo, güey. Ahí está, vale. Así, de poca madre. Ahora necesitamos el cañón este.
que tenía también en la primera entrega. Que este creo que sigue siendo sin ser metal. Ok. Pero del grande, ¿no? Sí. De cañón de cultivos en la fase 1 contra el extremo de la etapa delantera. Vale. Algo más o menos. Así. Ya encajó, ya chingó. Ok. Así queda. Así queda, chavales. Este es el primer cañón construido oficialmente. Está guapo, ¿eh? Está guapo, chaval. Me gusta cómo quedó. Ahora, lo que pasa es de que espero que no se haya pellizcado absolutamente nada y que no se caiga el LED, obviamente. Y ya. Hasta aquí llegan las primeras instrucciones. Así que nada, vamos a dejarle por aquí, ¿ok? Dice que en el próximo número ya vamos a poder armar Arturito completo. O sea que ya va a traer tanto la patita de en medio, me imagino, que es la que nos falta. Como, bueno, la parte, la tapa, la otra tapa, la otra mitad del cuerpo. Y ya podemos armar Arturito. Así que nada, espero que les haya gustado. Duró más de lo que esperaba, ¿vale? Ya armamos. All right. Hola Kylo Ren Tops. Bienvenido y gracias por subirte al tren del mame. Ya armamos esta parte del cañón, el cañón casi completo. Aunque yo sigo insistiendo que a esta pieza hay que agregarle un poquito de silicón para que no se salga. Porque se barrieron los seguros, así que bueno. Creo que sí sería buena idea ponerle algo de silicón. Para que no se ande moviendo. Así que nada, espero que les haya gustado la tercera parte del armado. Y bueno, nos veríamos para, les digo, para dentro del próximo lunes, dentro de 8 días, para la parte 4, ¿ok? Así es que nada, este video lo van a ver en YouTube. Un saludito a los chicos de YouTube. Bye bye, gracias por acompañarme. Adiós chiquitos, chiquitos preciosos. Bye bye.